Good evening. Hi, good evening. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Hello, good evening. Hi, nice to hear you. I thought you weren't able to hear me, but I see the audio is okay. So it's kind of early today. So not, yeah, it's time. It's 8 p.m. Welcome to today's class. How was your weekend? Did you have a good weekend? Very good, very good. A very good weekend. Nice. Did you do something interesting? ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Hicieron algo interesante? Or you just stay home? Solo estuvieron en casa. Just stay yes. Home. Okay. So let's see, I just have 8 people here. So I know that internet's been kicking us off all the day long. It's we're having experiencing some internet outages and things like that. But fortunately, I think that everything is getting to normal again. So I hope that everybody can be able to connect. So let's see. Bueno, ¿cómo van con la plataforma? ¿Están completando los ejercicios? ¿Tienen alguna pregunta referente a la plataforma? Nothing. ¿No? No. Ok, so, en estos días voy a chequear su progreso. Tendrían que ir por lo menos terminando la sección 1. Acuérdense que tienen que irse adelantando. No tienen que ir a la par de la clase, se tienen que ir adelantando. Para que pues al momento de reservarles el cupo no sea problema el avance de la plataforma. Les agradezco que están a tiempo conectándose y vamos a pasar asistencia porque tenemos que hacerlo ya. Entonces, bueno, ya saben, por favor, cámara encendida todo el tiempo. Le quitan el mute a su micrófono y por favor decir presente cuando escuchen su nombre. Ok, let's start. Amanda Graciela Pérez. Presente. Thank you, welcome. Caleb Abisaí Marinero. Presente. Thank you very much. Welcome. Candelaria de Los Ángeles Nolasco. Candelaria de Los Ángeles. Bueno, esperamos que se conecte más tarde. Carol Ivette Chávez. Presente. Gracias. Bienvenida. Cristian Edenilson Ayala. Cristian Edenilson. Bueno, tal vez más tarde se conecta. Daniel Ernesto Ramos. Daniel Ernesto Ramos no está conectado aún. Bien. Delmi Guadalupe Martínez. Tampoco está aún. Ok. Edwin Joel Amaya. Presente. Gracias, Edwin. Estela Mabel Orellana. Presente. Gracias, Estela. Fátima del Carmen Herrera. Presente.
Gracias. Let's see. Flor de María Escobar. Presente. Gracias, Flor. Iris Aide Funes. Presente. Okay, gracias, Iris. Iris Marina Portillo. Iris Marina Portillo. Parece que no se ha conectado. Iris Janet Barrera. Presente. Gracias, Iris. Julio César Ramírez. Julio César Ramírez. Karen Maricela Rivera. Karen Maricela Rivera. Levin Giovanni Martínez. Levin Giovanni Martínez. Bueno, sigamos. Lizeth del Carmen Hernández. Presente. Gracias, Lizeth. Bienvenida. Marta Lidia Godínez. Marta Lidia Godínez. Ok, parece que no está. René Armando Avedaño. René Armando Avedaño. No se ha conectado René. Liliana Carolina Calderón. Liliana Carolina. Ok. Kenny Lizeth Cuellar. Here, teacher. Ok, thank you. Y Noé Enrique Peñalba. Noé. Ok, bien. Vamos a empezar entonces con los que están. Y pues voy a compartir la pantalla con ustedes. Y que so, lo primero que van a ver ahorita será una conversación. Ya la presentación se las compartí antes de la clase para que pues vayan teniendo la secuencia de lo que vayamos haciendo, como vayamos avanzando acá. Okay, so I will read the conversation and then you will repeat and practice. Let's repeat. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Hi, Ana. Hi, Ana. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? Nice to meet you too. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. No, she is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? Supervisor. Ajá, ahí como se escribe igual que español, a veces se nos va la pronunciación en español, ¿verdad? That's okay. So just remember, it's supervisor. Supervisor. Very good. No, I'm not. I'm the salesperson. No, I am not a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Okay, good. So, let's see. Do you have any question about the conversation here? ¿Alguna pregunta? ¿Vocabulario? Supervisor. Yo pienso que deberíamos de opinar, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, donde dice, ok, en the supervisor, aparte del verb to be, la estructura, ¿verdad? Cómo se forma una pregunta y todo eso, ¿verdad? Porque
cuando es un presente simple, utilizando el do, el am voice es bajo. Y con el to be, el am voice al principio es alto. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, el modo, pienso yo, de hacer la pregunta. Uh-huh. ¿And are you supervisor? Ajá. Sí. Eso, pues, creo que cuenta mucho, ¿verdad? Deberíamos de salir todos de la duda, pues aquí no tengamos pena, nada por el estilo, porque todos estamos aprendiendo, pienso yo. Y deberíamos de preguntar todos, pues, porque el día, en la conversación que hicimos los grupos, estar ahí conversando, decía uno, no, pero es que no noté nada, no vi nada. Y si no era necesario de ver, solo eran 4 líneas, ¿verdad? Entonces, en cositas así bien diminutivas deberíamos de expresarnos, ¿verdad? Y salir de la duda, ¿verdad? Sí, Levin, gracias. De hecho, el tema, pues, se introduce acá y el tema de ahora es precisamente eso. Son las preguntas, cómo formular las preguntas con el verbo to be. Sí. Primero vamos a practicar con esta conversación y luego vamos a pasar ya a la estructura gramatical. Y sí, como les repito, ¿verdad? Cualquier duda, pregunta que tengan, háganla y luego pues ya se van a sentir más confiados para practicar. Dígame, Iris. Bueno, primero que nada, feliz noche y muchísimas gracias por estar aquí. Quería hacerme presente y decirle presente, pues he tenido problemas técnicos. Acá en la Unión se ve como que quiere llover y en la colonia donde yo vivo se fue la luz, por eso ingresé tarde a la plataforma. Con esto del Wi-Fi y todo eso, no sé cómo vaya a estar más adelante la conexión, pero quería decirle, teacher, que aquí estoy, presente. Ok, muchas gracias, Siri, gracias por presentarse. Cualquier cosa, pues, ahí lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Que sí se conectó, ya pasé lista la primera vez, pero pues nos faltan las otras dos. Gracias por hacer la lucha, ¿verdad? Esto quiere paciencia. Creo que ha sido una cuestión a nivel mundial, quizás. Esto que hemos tenido problemas, no solo que se nos fue el WhatsApp, todas las redes sociales, sino que también el internet estuvo fallando bastante durante todo el día, pero sí, gracias. Y la lluvia pues tiende a empeorar las cosas, pero pues lo importante es que ahí están, ¿verdad? No es como que no quiere conectar esto, ¿verdad? No carga ahí y lo deje, ¿verdad? Sino que siguen intentando hasta que logran conectar, eso es muy importante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Veo que ya está la mayoría y pues eso es bueno. Ya voy a pasar lista otra vez. Vamos a Yo practicar. Tengo una consulta. Hola. Dígame. ¿Manager es como jefe o como encargado o como? Sí. Un manager es eso, un jefe, un encargado, un gerente, la persona que maneja, pues desde el manager viene de manejar algo, ser el jefe, el que da las órdenes, sí. Viene de eso, de encargado, gerente, jefe. Ok, any other question? Okay, let's practice one more time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Hi, Ana. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Okay, thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you so much, Mr. Lopez.
All right, so we're going to go ahead and practice this conversation in groups. Ahí la tienen en su material, ¿verdad? Entonces ahorita voy a proceder a crear las secciones de grupo para que pues ustedes puedan practicar con sus compañeros y compañeras. Acuérdense de, solo van a dar clic en join o unirse para pues, quedar en grupo. No, es que si no voy a tener acá. No, no es este breakout. Let's see. Okay, here we go. Léele la Biblia, ¿no? Bueno, no digo, está leyendo. Okay, who's going to share pantalla? ¿Quién va a convertir o compartir la pantalla? ¿Quieren que la comparta yo para que practiquen? Vaya, está bien. Okay. Ahí está. Es Ana y Carlos. Ustedes deciden quiénes dos empiezan. Si quiere Caleb, es Carlos y yo Ana. Ahorita empezamos y luego que vaya Candy. Ah, de acuerdo. Hello. Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Caleb Marinero. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is he Miss Caleb Marinero? Sí. Ay, no, me equivoqué. No, pero es que vamos a ver, vamos a hacer el según está el texto ahí o vamos a cambiar los nombres. Lo hacemos como está el texto ahí. Si gustan, pueden cambiarlo con sus nombres para que se sientan más cómodos. Uh-huh. en la parte donde dice, ¿y si Miss Diana Andrade le está preguntando por alguien más o le está preguntando si ella es Diana Andrade? Ajá, es ella. A lo mejor anda cerca a la señora y por eso le preguntan si es ella. Diana. Alguien que va pasando, qué sé yo. Uh-huh. Hello. Delmi Martínez. Hi, Delmi Martínez. I am Caleb Marinero. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Candy Nolasco? No, she is not, she is Mrs. Oh, aquí no me acuerdo qué nombre va, el suyo creo. Sí. Sí. Ya me equivoqué. No, ella es. Si usa, diga ese que está ahí. Ah, ok. No, she's not. She's Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Marinero. Very good. To be the first time, para hacer la primera vez, muy bien. A la próxima les toca cambiar. Okay. Y ahora okay. Para practicar Candy e Iris.
Hola. Hola. ¿Quién le gustaría, qué rol le gustaría tomar? Yo creo que hay que practicarlo así, porque como los nombres no los sabemos muy bien, como que ahí como que nos estamos confundiendo. Vaya, pero ¿usted le gustaría tomar el papel de Ana o tomar el papel de Carlos? El de Ana. Muy bien. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thanks so much, Mr. Lopez. Okay, you did it excellent. Yo no sé cuál es la pena, si lo han hecho excelente. Nice. So, para que descansen ustedes dos, tal vez ahora podría ir Kalec y Delmi otra vez, solo que intercambiando roles, o podrían ir y así para que practiquen entre todos, ¿verdad? Son cuatro, practicar entre todos, cambiando siempre los roles. Ok. Está bien, entonces inicio. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Mr. Carlos López, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mayor Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mayor López. Mm-hmm. Okay, good. Continue. Otra vez, Candy e Iris. Remember, change roles. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Awesome. Now, podría ser Candy con Delmi o con Kalec o Iris, con uno de ellos que no han practicado. Ok. Empiezo yo y luego Candy. Hello. Ana Trujillo. Ana. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she's not. She's Mrs. Diana Aguilar, the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Muy bien, Caleb. ¿Qué papel le gustaría tomar? No. Ah, el de Carlos, entonces. Entonces, seré Ana. Hello. Ajá. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mayor Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No. She is not. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company.
Okay. Are you the supervisor? No. I am now. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Muy bien, pueden ir dejando la sesión, ya solo te quedan como 30 segundos, pero hicieron un excelente trabajo. Gracias, teacher. You're welcome. Hasta acá ya se vino la tormenta, está un poco frisada la pantalla. Hola. Hola, hola. Ya estamos de regreso, ¿verdad? Solo faltan unos cuantos que terminen de practicar. Okay. Bueno, estuve por ahí con un grupo. Los felicito a todos y todas. Hicieron un excelente trabajo con la pronunciación, la entonación. Y pues ya las últimas veces sonó tan natural, tan bonito. Los felicito y las felicito. Estoy segura que los demás también hicieron un muy buen trabajo. Entonces al ratito los veo. Quisiera ir a todos los rooms, pero pues es un poquito tarda de en lo que me conecto a un salón y otro. Eso lleva tiempito y nos afecta en la en el recording de la meeting. Entonces vamos a ver. Creo que ya casi están todos. Déjenme ver. Sí, ya todos salieron de los rooms. Okay, good. Let's see. Había unas preguntas por ahí respecto a la plataforma. Déjenme ver si puedo compartir pantalla y puedan ver la plataforma. Hello, good night, teacher. Sorry. Hi, Rene, how are you? I'm good. That's nice. I want to talk. I'm working and just listen, but later I will be practice, right? Okay, yes. Thank you so much for letting us know. So just tell us when you are available to practice, okay? Okay, great. Thank you. Okay, awesome. All right. So I have the platform here. Aquí ven la plataforma. Como ven, tenemos el video de la primera clase. Y luego del video hay una discusión. En esto van a ver que el objetivo era practicar y escribir negative statements, oraciones negativas acerca de usted y sus amigos utilizando el verbo be, que fue la primero que vimos en clase. Y tienen un ejemplo. I am not a salesperson. My friend isn't young. My best friends are not my coworkers. Ahí hay tres oraciones. Usted puede escribir dos, tres, cinco. Lo importante es que practique. Solo tienen que darle clic aquí donde dice añade una publicación y luego le dan a enviar, luego que hayan escrito lo que se les pide acá. Esto, como les repito, lo de las discusiones no es evaluado, pero sí nos sirve a nosotros. Por ejemplo, si yo veo que todas las oraciones están gramaticalmente correctas, que la estructura va bien, entonces pues digo yo, ok, muy bien, entonces han entendido bien el topic del verb to be. Pero si veo que hay algunas cositas ahí que no están bien, entonces eso me sirve a mí como un parámetro para saber qué es lo que tengo que reforzar o practicar con ustedes. Como les digo, los que son evaluados son estos, los que dicen tarea, ¿ok? Acuérdense que abajo del video lo que aparece es un discussion y ahí ustedes van a añadir lo que acá les diga. Aquí en la 2, que fue la clase del viernes, dice, write some information about you and your friends, use be.
I am a teacher, my friend Eva is a manager, etc. Solo le dan añade publicación y luego le dan enviar. Eso es solo para nosotros como ir haciendo un diagnóstico de cómo van ustedes. Luego acá, tarea número uno. Esta sí dice calificado. Si ustedes se fijan, dice calificado. Ustedes pueden ir avanzando todo lo que puedan. Si se adelantan, lo recomendable de hecho es que ustedes se adelanten. Ahora que hemos estado viendo el verb to be, por ejemplo, la tarea número uno. Vean, sé que tal vez algunos ya la hicieron. Solo son 5 oraciones de multiple choice. Tienen aquí las elecciones múltiples. Y tenemos read the following sentence and choose the best choice. So, ¿cuál es la mejor elección para Michelle, floor manager? Are a, a is or is a? Is a. Ok, entonces seleccionamos is a. Number two, he, floor manager. He is not a floor manager. Yes, no. Okay. Number three, I assembler. I am an assembler. Okay. Number four, you. You are a mechanic. You are. Okay, Tina and I are. Okay, y ahora ven que se habilitó el botoncito azul donde dice enviar y vamos a enviar la tarea. Ya estuvo, nos tomó que si exageramos 2 minutos, están súper fáciles. Y eso sí, es como van a, tenemos la tarea 2. Este es relacionado con lo que vamos a ver ahora, pero igual es siempre verb to be y ahí pues pueden ir avanzando. La verdad que está súper amigable, son poquitos ejercicios, así es que espero que vayan al día. Ya en estos días voy a hacer la revisión para mandar el update de cómo van con eso. Y yo realmente se me bloqueó mi correo y no pude aperturar mi cuenta y estuve pidiendo soporte y no me resolvieron. Veamos, ahí en el chat ustedes tienen a Jason, está Luis. ¿Tampoco les ayudó Luis? No, yo le escribí a él en el personal y ahí no me ayudó. ¿Intentó con alguien más? No, solo en el grupo y con Luis. Ok, en ese caso también está esta niña, Flor. También ahí tienen los nombres de ella. Flor Chance Sánchez también es de soporte técnico. Jimmy y también, bueno, Miss Elena es la coordinadora. Si estos niños por alguna razón o están muy atareados o lo que sea, acuérdense, ellos tienen un montón de grupos y ellos están con una cosa y otra. Entonces, de repente, pues, se les olvida, entonces hay que presionarlos, hay que volverles a escribir. Recordarles. Y ya, si de plano usted dice, ya le dije a Luis, ya le dije a Flor, ya le dije a Jimmy, ya le dije a Jason, entonces ni modo, ¿verdad? Decirle a Miss Elena, ¿verdad? Ya como último, así como que, pues ya necesito de plano. Como recurso. Sí, pueden hacerlo con Miss Elena también. Yo con gusto, pero no tengo ni idea de cómo setear la plataforma. Sí, entonces ahí sería con ellos. Y veo unas manitas por ahí levantadas, Delmi. No, nada más quería mencionarle lo mismo, que yo no pude abrir mi cuenta y que de igual forma pedí apoyo con soporte. Y me dijeron de que tenía que abrirlo con mi correo institucional, me hicieron ahí algo, pero igual no pude abrirlo y volví otra vez a solicitarlo, entonces yo no he podido ver lo de las tareas. Por ok, siempre con la contraseña genérica, la 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero aportar algo. ¿Sí? Perdón.
yo no sé en qué momento había que hacer eso de la contraseña genérica, porque yo me metí con mi correo y la contraseña que tengo de mi correo, y jamás hice eso de la contraseña genérica, o sea, de un solo medio permiso. O sea, los pasos que pide, que dan en el instructivo o en el video que mandaron, o sea, yo jamás los hice, o sea, solo me metí con mi correo y mi contraseña, con la contraseña de mi correo, pues, e ingresé, o sea, intenten, no sé si, así, si ustedes... Ajá. Si ustedes cambiaron la contraseña, entonces háganlo con la contraseña que dejaron, así como Fátima. Uh-huh. Lizeth, dígame. Fíjese que igual yo había tenido la cuenta bloqueada, ¿verdad? Para mí, en mi casa sí me dieron soporte técnico. Lo que me dijeron fue de que siempre intentara como que activar mi cuenta así normal, ¿verdad? Como que fuera a meter el correo y la contraseña genérica, aunque la cuenta estuviera bloqueada, me caía siempre el correo en mi cuenta de Gmail, ¿vea? Y luego esperé 24 horas y pude volver a probar y ya me dejaba entrar a la plataforma. Uh-huh. Ah, muy bien. Entonces, sí, qué siempre bueno. Cae su mensaje de confirmación. Usted le da ahí y le aparece como activada la cuenta, pero que no puede ingresar porque está bloqueada. Y después de 24 horas, depende de la hora que usted lo configuró, se puede volver a ingresar. Ay, ok, muy interesante. Gracias, Lizeth. Entonces entiendo que después de esas 24 horas automáticamente ya se desbloquea, ¿verdad? Hay que dejarla tranquila un ratito después de hacer los pasos que dijo Lizeth. Muy bien, importante. ¿Alguien más? Iris Marina. Sí, el detalle está de que en algunos casos también nos vincularon o nos agregaron con el correo institucional o el corporativo, cuando en realidad dimos los datos del correo personal, debido a que es más fácil, no estamos de 8 a 10 en el trabajo y pues lamentablemente quedan en la computadora, en el monitor, allá en el trabajo, ¿verdad? En mi caso eso fue lo que sucedió, pero gracias a Dios que sí, muy excelente servicio, me solventaron rápido. Vaya, qué bueno, me alegra mucho. Entonces intenten así, intenten con el del trabajo, el personal, y presionar un poquito, ¿verdad? Porque ellos de pronto sí lo hacen rapidito, pero a veces están bien cargados de trabajo, entonces ya es como que tal vez miran el y atienden otra cosa y ya se les olvidó. Entonces, de estarles recordando. Muy bien. Entonces, vamos ya a pasar a lo que es la... Ay, Dios mío. No. La... Ajá. Sí. Dios. ¿Qué estoy haciendo? Ok. Ya con la presentación, yes, no questions with B. Esto es lo que vamos a hacer. En inglés hay dos tipos de preguntas. En todas las tiempos gramaticales, con todos los auxiliares, con todos los verbos, existen dos tipos de preguntas. Las que se llaman yes, no questions y las otras que se llaman information questions. En donde una yes, no question, como su nombre lo dice, podemos responder simplemente yes or no. En cambio, una WH or information questions es así, tenemos que proveer información. Por ejemplo, si dice aquí, yo le pregunto, are you a student? ¿Eres tú una estudiante? Yes. Yes, I am. Yes. Okay, very good. So you can say yes, I am. O en el caso que sea negativa, no, I am not. Uh-huh. Esto es una, por eso se llaman yes, no question, porque las puede responder con un sí o con un no. Are you a student? ¿Eres un estudiante? Sí. No. Ok. So, así, simple. En cambio, si yo le preguntara, what is? What is your occupation? No me puede responder sí, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿cuál es tu ocupación? Sí.
¿cuál es tu ocupación? No. Entonces, estas hay que dar la información. ¿Cuál es tu ocupación? Entonces, ya yo le digo, I am a teacher. Ok. Ah, yo soy maestro. Ah, yo soy contador. Yo soy, etcétera. Y si se fijan, ambas van con el verb be. Is, en este caso are. La diferencia es, acá tengo una, se llaman WH word, las vamos a ver más adelante y también esta estructura. Ahorita, para no causar mucho estrés, pues no vamos a cargar todo eso. Solo quiero que sepan que hay dos tipos de preguntas. ¿Y eso por qué? Porque vamos ahorita a ver una de ellas con el verb be, que es la yes, no questions with be. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y tenemos la fórmula, cómo se hace, ¿verdad? Lo que el compañero quería saber, cómo se formula una pregunta. En el caso, cada tiempo gramatical tiene su estructura. Ahorita estamos con el verbo to be en presente, ¿ok? Hablamos en presente. Va a ir primero verb be. ¿Qué significa cuando vemos be? Pero estar. Ajá. ¿Y qué más? Si vemos que dice be, ¿voy a escribir be o qué voy a escribir? Exacto. So, si yo veo que aquí dice be, quiere decir que primero va eso, el verbo be. ¿Cuál es el verbo be? Dependiendo del sujeto, vamos a escribir am, is o are. Eso. Entonces, primero am, is, are, luego el sujeto, luego el complemento y solamente al final voy a escribir el signo de pregunta, así cerrando la pregunta. Siguiendo esta estructura, ¿cómo voy a poner en orden esta pregunta? Are, ok, porque, ajá, eso es lo que tiene que ir primero. Entonces voy a escribir, según veo la estructura, dijo la compañera Art. Después. Sí, Jen and Alice. Jen and Alice. Jen and Alice. Ese es el sujeto. Son ellas dos. Are Jen and Alice. Luego. Sisters. Sisters. Ajá. Que sería el complemento. Are Jen and Alice sisters. Y ya puse la pregunta en orden siguiendo esa estructura. Are Jen and Alice sisters. Ok, les voy a dar unos minutos para que en su cuaderno vayan poniendo esas oraciones en orden. Oraciones, perdón, preguntas, ustedes no me corrigen, yo para ver si están despiertos. Preguntas. Ya hicimos la primera y se las puse en el chat, le voy a dar tiempo.
Okay, are you done? Finished? Yes, I don't. Finish. Okay, let's write the second one. A ver. ¿Pueden escribir la dos en el chat? ¿Pueden escribir la dos en el chat de la meeting? Is this your card? Very good, Lisette. Excellent. Is this your card? La dos era. Great. Now, next one. ¿Cuál va después? ¿Qué sería la tercera? Are you in your way? ¿Estás en camino? I'm sorry, I have a question. ¿Sí? Because it's yours. When you put yours, it's like to say suyo. And to but, yes. But in this sentence, you tell us is this your car? Your car, I'm sorry, but I believe the sentence is correct. Is this car yours? Yes, you're right. Okay. Tiene razón, lo escribimos, tiene que ser. Is this your car? Es que hay dos tipos de posesión. Is this car yours? Ahí tendría que ir ese posesivo de último. Pero yo pienso que cuando está diciendo del posesivo así, es como que lo esté señalando, como que lo tiene enfrente. Así sí, el posesivo puede ir de último, pero por lo tanto está haciendo una pregunta. Hay posesivo, sí, pero lo que sucede es posesivo pronouns. Lo que sucede es que cuando usted dice este es su carro, o sea, en inglés es your, sin S, tenía entendido yo. Pero si usted le está diciendo este carro es suyo, es yours. Ajá, y el yours se coloca de último. Porque son dos tipos de possessive, possessive adjective y possessive pronouns. Ahí les puse las dos. Si es con S al final, ese es un possessive pronoun, se escribe al final, yours. Si es possessive adjective, se escribe antes del nombre de la cosa que estamos mencionando. Is this your car? Eso lo vamos a ver más adelantito. Ok. Vamos a ver. Ok, seguimos con el María. Number four, sería la cuatro. No, hombre. Ahí tengo una duda yo por posesivo de John. Yo lo hice, ¿is María John's sister? Y está totalmente correcto. ¿Is María John's sister? Por posesivo. That is correct. ¿Is María John's sister? Very good. Now, la que sigue después de María, ¿cuál sería? Are you 25 years old? Are you 25 years old? Years old? Yes. Are you 25 years old? Years Very old. Good. That's the answer, Marta. Very good. La que sigue, la de los Smiths. Are the Smith divorced? That is correct. Very good, Levin. Are the Smith divorced? Muy bien, Fatima. Yes, that's the answer.
Thank you so much. And the last one. Is this your new bicycle? That's correct. Is this your new bicycle? And that's it. So, as you see, ya vamos viendo, ya vamos adentrándonos más y practicando la gramática de este tema, que son los possessives. Y ya dándole como un insight a los possessives y practicando lo que es la gramática de las yes no questions con el verb be. Lo de los possessive, vamos a ver los possessive adjectives en este módulo, en esta sección 1. Luego vamos a ver las dos cosas, porque tiende a ser un poquito confuso ver los possessive adjectives y possessive pronouns al mismo tiempo. Entonces vamos a ver primero los possessive adjectives y luego possessive pronouns. Y yo creo que esto está en esto de estos días para los possessive. Pero antes de ver con este, vamos a ponerle en silencio al ventilador y vamos a chequear asistencia nuevamente. Recuerden, por favor, la cámara tiene que estar encendida todo el tiempo. De ser posible, René está trabajando, entonces con René pues vamos a hacer la excepción, pero todos los demás sí tienen que tener la cámara encendida. Voy a pasar asistencia. Ok, so remember to say present if you are here. Okay. Vamos a pasar asistencia entonces. Espera este. Okay, Amanda Graciela. Amanda Graciela Pérez. Caleb Abisaí Marinero. Presente. Okay, Candelaria de Los Ángeles. Presente. Thank you. Veamos, Cristian Edenilson Ayala. Cristian Edenilson Ayala. Aún no se conecta. Daniel Ernesto Ramos. Presente. Thank you, Daniel. Delmi Guadalupe Martínez. Presente. Okay, good. Edwin Joel Amaya. Presente. Okay, Estela Mabel Orellana. Presente. Good. Fátima del Carmen. Presente. Okay, thank you. Flor de María Escobar. Presente. Good, thank you. Iris Aide Funes. Presente. Gracias. Iris Marina Portillo. Presente. Okay. Iris Janet Barrera. Presente. Thank you so much. Julio César Ramírez. Presente. Thank you. Karen Marisela Rivera. Presente. Thank you. Lizeth del Carmen Hernández. Presente. Thank you. Marta Lidia Godínez. Lizeth del Carmen. Ya está, ¿verdad? Marta Lidia. Presente. René Armando, por ahí está. Liliana Carolina. Presente. Thank you. K
Kenny Lizette. Your teacher. No, Enrique. No, Enrique. No se conectó, Noé. Quiero ver quién escribió. Daniel. Ah, ya lo present, vi, Daniel. Present, Enrique. Ok, thank you. Teacher, present. Ok, Noé, ahorita teacher. Lo anoto. Gracias, René. Noé, perdón. A veces sucede y como el Excel de la lista me acapara toda la pantalla, no lo veo. Pero ya vi acá el chat y ya lo vi por ahí, Noé. Gracias. Entonces, sigamos. Y vamos con la presentación otra vez. Okay, aquí estábamos. Okay, I'm sure you can see my screen, right? ¿Será que estoy dormido, teacher? Pero a mí no me mencionó. Levin. ¿Sí? Ni a mí tampoco me mencionó. Carol y Levin, ahorita voy a chequear. Vaya, me faltó Cristian, Marta. Los demás sí, ahí los tengo ya. Pero aquí estoy, teacher. Marta, ok. Sí. Parece ser que no se escuchaba mi micrófono, ¿verdad? Yo creo que no se escuchó, Marta, porque sí me pareció raro, porque dije, pero sí participó, pero no dijo presente. Ok, ya están todos. Solo una persona que todavía me aparece. Sí, aquí estoy, teacher. Ok, muy bien. Los demás sí, Levin y Carol, ahí están, ya anotados. Vamos de nuevo acá, compartir. Y estábamos siempre con el tema de las yes, no questions with B. Decíamos, y aquí hay un cartelito que nos explica igual la fórmula. Acuérdense, primero el verb be. Cuando digo verb be, me refiero a am, is o are. Luego el sujeto, el cual, como ven aquí, solo tengo los pronombres personales, pero también puedo ocupar los nombres de las personas como sujeto. Luego el complemento y luego cerramos el signo de interrogación. Para contestar, siempre vamos a utilizar el am, is, are, es decir, el verbo to be siempre lo vamos a utilizar cuando estemos respondiendo. Yes, I am, si es afirmativo, right? Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Si es negativo, vamos a decir no en la respuesta, coma, I am not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. No, we are not. No, they are not. Okay, so siempre vamos a ir mencionando el am, is, y el are también en la respuesta. Ya sea que sea yes o no, siempre vamos a ir agregándole el am, is o are. ¿Hay preguntas hasta acá? No, todo está bien. Ok, good. Entonces nos movemos al siguiente ejercicio en el que ustedes van a ir completando. Depende, aquí tienen oraciones, tienen preguntas, tienen la respuesta. So, algunas van a ser afirmativas, otras hay por ahí algo que nos puede indicar que puede ser negativo y así. Para que se les haga un poco más fácil, los voy a dejar que lo hagan en grupo. Completar lo que, dependiendo, ¿verdad? Es oraciones, pregunta, y van a ir completando con am, is, are, y analizar, ¿verdad? La mayoría van en afirmativo. Hay una, creo. Una es negativa, creo. Ahí ustedes van a discutir y encontrar en grupo cuál es. Esta presentación se las compartí antes de la clase, así es que todos la tienen en su WhatsApp. Y voy a poner los breakout rooms para que puedan discutir las respuestas en grupo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo podemos mejorar?
Ok, ahí vamos. ¿Con quién me tocó? Me encontré a Delmi otra vez. Ok, ¿quién va a compartir pantalla? Caleb, a traer el cuaderno va. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ok, ahí tienen el ejercicio que van a hacer. Vamos a ver la primera juntos conmigo y luego yo me quedo en silencio y los dejo solos. La primera dice, I am from Canada and my classmate from Egypt. ¿Qué creen que va ahí? Am, is o are? Is. Is. Ok. ¿Por qué is? Es correcto, es is. Porque es lo que está, no está hablando en plural. No está en plural, ajá. Dice mi compañero de clase o mi compañera de clase. Uh-huh. En todo caso es una persona singular, tercera persona, ya sea él o ella. Pondríamos is. Muy bien, excelente respuesta. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Entonces ya tenemos la una. Ahora discutan las demás así como hicimos la uno. Ahí ustedes anotan en el cuaderno. No es necesario que copien todo porque se les va a ir la hora de clase que falta. Entonces solo pongan número uno, is. Y así van completando las demás. No lo puedes poner a cargar por. La dos. La dos es Is your brother a teacher? Yes. La tres, Sara and Jane No sé qué piensan los demás de la... Work at the restaurant. Sí, sí creo que are. La cuatro. They are at work right now. No, they are at work right now. Where are they? Sí, la cuatro creo que es are también. Yes. No sé qué dicen los demás. Sí. Yes. They are, sí, sí. La cinco. Pero... Pero ahí en la cuatro, they are at work right now, y de ahí sigue, uh-huh. ¿Verdad? Where, y ahí tenemos que completar también, ¿verdad? Where are they?
Igual es are. Sí. Sí. Ah, ok. La... Cinco. A late. No. No, yo. No, yo. No. No, yo. No. Las cinco. Creería que es no, you are, pero no. No sé, con eso estoy así como confundida. Is I late? Ajá. I. Ajá. Entonces, ¿cuál se usa con I? Am. Ajá. Am I late? Entonces yo pregunto, o sea, llego, voy corriendo y pregunto, vine tarde. Llegué tarde. Am I late? ¿Qué me contestaría la otra persona? No. You. You not late. O no sé. Ok, vaya, ya dijimos que la primera que estoy viendo el I, entonces es como una autopregunta, ¿verdad? Yo le pregunto por algo mío a otra persona. Estoy tarde. Am I late? Am I late? Y la otra persona me contesta, no, you. Late. No. Ok, late sería la última, pero acuérdense que siempre tenemos que incluir am, is o are. Are. Sería you, is. No se puede, you are. No. Sí, exacto, Lizette. Es no, you are not. No, you aren't. O no, you are not. Uh-huh. No, tú no estás tarde, tú estás a tiempo. No, you aren't. Porque ya la otra persona le está contestando directamente a ella. No, tú estás temprano, está bien. No, you aren't. Muy bien, ya nos destrabamos de las cinco, sigamos. Sí. Paris is the capital of the city of France. Paris is the capital city of France. France. Yes, I think that is. Yes. Is. Number 7. Te comiste una lasaña para 10 personas. Lo hice. No recuerdo haberlo hecho. Sí. No voy a darte de comer jamás. Buenas noches. Es que yo no. No, que como dormido. Lamento haberme comido esa lasaña. Una pregunta, teacher, pero el are no se ocupa solo para personas, se puede referir también a una cosa. Ajá, que por ahí hay una clave, ¿verdad? Con lo de la hablamos que sería cuando para, es ¿ah? Sería tis, ¿verdad? Porque es para cosa, animal o objeto. No. Muy bien, que pregunten y que acuérdense que decimos que el is es para tercera persona singular. Y en caso acá la palabra cookies me dice que es un plural. Uh-huh. Uh-huh.
Entonces ya me olvido porque ya entonces ya no es una cosa, se convierte en un nombre plural. Y con los nombres plurales no utilizo el is. El is lo voy a utilizar solo si es tercera persona singular. Y aplica también con la cosa, con it. En este caso ya no es una cosa, son varias lo que las convierte en ella, vea. En este caso las galletas, the cookies. Entonces al ser ya un nombre plural, ¿cuál utilizaría? Are. Are, excelente. Okay. Si fuera una sola galleta, this cookie, entonces sí utilizaría el is. Porque es un singular noun, tercera. Is la ocho. Creo que es Sar. ¿Por qué cree que es Sar? Tendría que ver your classmate. No se podría. Is your own. Sí, se puede, ya me acordé. No, sí, está en lo correcto. Tendría que ser sí, art se porque está en plural. Ajá. Compañeros sí, de clase. Está en lo correcto. Si solo dijera classmate, aquí arriba está classmate. Mire, por eso dijimos is, porque es singular, tercera persona. Pero en cambio aquí ya se convierte en compañeros de clase, ellos. ¿Dónde están tus compañeros de clase? Está en plural, por lo tanto es. Art, muy bien. Ahí ya van, solo que están, les falta seguridad. Yes, it's art, the answer. Continue. Y la respuesta sería arte y cafetería. That is correct. Son dos preguntas, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Están en la cafetería? Ajá. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Yes, good. I am. Yes. Y la otra sería. Are you? ¿Qué piensan los demás? Sí. Yo creo que I am 22 years old. How are you? Bueno, le está preguntando a otra persona, ¿no? En el caso de la 10 sería R también. Their names are Susan and Jennifer. R. Okay.
distancia para una doña. Quiero ver la 11. Are you William? Are you William? You William? No. I am not. I'm not. Pero. Are you William? Eres William. Eres William. Y el punto está no, I am not. Number 11. Grammar is easy. It isn't. Quiero ver. It is not difficult. Aunque sí. It isn't. Sería, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Y ahí porque sería it isn't. Porque con, o sea, en grammar is está como afirmando que la gramática es fácil. Entonces usted también como que va a afirmar, va, diciéndolo negativamente, isn't difficult. No es difícil, ajá. La gramática uh-huh. es fácil, no es difícil. Ajá, uh-huh. Excelente. Uh-huh. Muy bien, Kalex, dice excelente. Esa era la que pensé, pero qué rapidito. Yo dije, Inés, ya les voy a ayudar, pero no, ya no me necesitan, me voy. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Elephants, como en plural, are very big animals. Elephants are very big animals. Uh-huh. 14 sería isla. What time is? Sí. 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 Y la respuesta it is 3 o'clock. Ajá, 3 o'clock. Hola, soy la señora Wilson, pero puedes llamarme. Y la última. Sí, let's go eat. Vamos a comer. Sí. It is. Y este es Garfield, mi gato. ¡Qué gato tan gordo! Le hicieron, deberías poner a dieta ese gato. También es un placer conocernos. Tienes una casa bonita, John, pero te decía que esta casa necesita un toque perfecto.
Bueno, vamos a la presentación a chequear sus respuestas. Alright, so, veamos, aquí podemos ir escribiendo. Okay, and this, in number one, what was the answer for number one? Is. Okay, good. If you have is, that is correct. Number two? Is. Is. Okay, is in both cases. Para los dos espacios es is. Mm-hmm. Is your brother a teacher? Yes. Yes, he is. Now, Sarah and Jane. Are. Excellent. Are. Sarah and Jane are at the restaurant. Very good. Number four. They are. They are. They are at work right now. Where are they? Okay. Where are they? Number five. Am I late? Am I late? And the answer, no, you? You are not late. No, you're not. Oh, no, you're not late. That's fine. Mm-hmm. Number six? Is. Porque hablamos de la capital de un país, es tercera singular. Una cosa y está en singular, yeah, third person singular, so is. What about number seven? Are. Mm-hmm. Are. And number eight? Are. Uh-huh, are in both cases. Are. And... Number nine. I am 20 years old. How old? How old are you? Number 10. Their names are Susan and Jennifer. Number 11. Are you William? No. No, I am not. Very good. Number 12. Isn't or is not. Porque nos está diciendo gramática es fácil. Grammar is easy. Not difficult. Ay, nos equivocamos entonces. Le pusimos otro. Sí. Estaba el punto. No da la pauta a poderla contestar como uno quiera. Esa no, porque estoy diciendo primero. Grammar is easy. Está diciendo la gramática es fácil. No puedo decir es difícil al mismo tiempo que ya dije que es fácil. Es fácil. Grammar is easy, it's not difficult. Nos dejamos llevar por el punto. Elephants are. Yes, number 13. Elephants are big animals. Big animals. 14. I am very hungry. Let's go eat. Okay, any question about this exercise? ¿Les quedó alguna pregunta acerca del ejercicio? ¿Cómo lo sintieron? We were a mistake. Only one? ¿De 15? Yeah. ¿Solo uno?
Qué proud of you. Siéntanse orgullosos. Y de 15 solo una, casi que el 10. Si hubiera sido una evaluación. Yes. Because we didn't put the not. And it's the not. It is not. Yeah, that was kind of. Yeah, but that's the only one. Fue la única, entonces es, la única. Siéntanse felices y contentos. Okay. Yeah, you did a very nice job. Lo hicieron muy bien y si fijaron, ya están combinando todo lo que hemos visto en estos 3 días nada más. Y ya están combinando lo que oración, que pregunta, etcétera, y están haciendo un excelente uso del verb. Ahí lo van llevando. Y pues esto era un ejercicio adicional para ya que la práctica ya acá, que esto es sacado del material que ustedes tienen de la plataforma. Como ustedes pueden ver, estamos viendo lo que son las yes no questions with B. Right, so en negrito tienen primero va el verb be y después el sujeto, que dependiendo pues va a ser am, is o are. En este caso, are you Carlos? Y pueden ver en las short answers, yes I am. Y tenemos acá negrito, no I am not. Ay, a veces preguntan, ¿por qué la pregunta lleva you y la respuesta lleva am? Entonces ahí es donde tenemos que mentalizar, es una conversación, son dos personas las que están hablando. Entonces no pueden decir, are you Carlos? Y contestas, yes you are. Porque entonces no tendría sentido, te están diciendo a ti, ¿eres tú Carlos? Entonces no puedo contestar, sí tú eres, yes you are, no, es a mí. Sí, yo soy. Yes, I am. Así contesto. So, entonces, ya, yeah. Las demás, ya es más fácil, ¿verdad? Aquí is she. Contesto con is también. Yes, she is. Is she a manager? Yes, she is. O no, she isn't. Or no, she's not. Recuerden lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo oraciones negativas o la respuesta corta negativa con el verbo to be también va a llevar ambas opciones de hacer la contracción. Ok, so. Si se fijan, el I am not solo es una forma, no am not, ya solo puedo contrastar de esta forma el sujeto con el verbo be, am, no puedo contrastar otra cosa ahí, no puedo unir el be con, no puedo con el not. En cambio con los demás sí puedo decir no, she isn't, que ahí estaría uniendo el is con el not. O unir el pronombre, que en este caso es she, con el is. Y dejar el not completo. No, she's not. So, ambas formas son correctas. Is he a supervisor? Yes, he is. Or no, he's not. Or no, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. Oh, no, we aren't. No, we're not. Remember, it's the same. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Oh, no, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Oh, no, they're not. And that's the grammar box. Esta es la cajita gramatical y sí, pues es parte de lo que está en su material. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, puede ser lo que sea. Alguna duda de la estructura, alguna palabra nueva o pronunciación, lo que sea. ¿Tienen alguna pregunta de esta cajita? Con respecto a lo que es esta cajita, a la hora de responder en la, ya en la realidad, ¿hay que responder así? No, they aren't, o simplemente no, en una conversación ya normal, no tanto
pues así en, para aprender, sino ya en la práctica, en la realidad se contesta así. Excelente pregunta, Noé, y gracias. Aquí que veo que Noé y Levin le estuvieron ayudando a Daniel con la pregunta que tenía. Muy bien y muchas gracias. Excelente explicación y pues ya está el compañero ahí claro cuál es la diferencia. Entonces, les agradezco y los felicito. Es trabajo en equipo, porque en lo que yo estoy explicando, a alguien le quedó una duda, yo no estaba viendo el chat, pero el compañero estaba pendiente ahí, le ayudaron. Excelente trabajo. Con lo que Noé me pregunta, si usted solo contesta yes o solo contesta no, se toma como un... como algo descortés de parte de la persona, el que solo diga yes o no, porque estoy dando como que me, sí, no, es como estoy harta, no quiero hablar, no te quiero contestar, entonces se toma como algo descortés, cortante, ajá, si usted solo dice yes o solo dice no, entonces lo ideal es hacer la respuesta corta y decir, por ejemplo, si aquí le preguntaran, ¿is she a manager? Ah, yes, she is. Y eso es lo menos que se espera que usted contesta, yes, she is. Yes, she is, or yes, she's the manager of the company. Puede dar un poquito más y extender, ¿ya? Complementar esa respuesta. Y si acaso me preguntaran, ¿is she the manager? Y yo digo, no, no es ella, ella es la secretaria, lo puedo hacer. Y se, es mucho mejor si usted agrega un poco más de detalles a esa respuesta corta. Como decir, no, she's not the manager, she's the secretary. The manager is Miss Diana. ¿Mm? Ok, decirle, no, ella no, ella es la secretaria. La manager es Miss Diana, ella está por allá, cualquier cosa. ¿Ya? Pero tratar mínimo... la respuesta corta así como está completa. Y si le agrega más detalles, eso es mucho mejor. Pero no puedo decir sí o no, así a secas, porque sería como, como cortante, no, no polite. Sí, Daniel, se toma como que la persona no quiere hablar con usted. Si usted me contesta con un simple yes o no, es como que, ok, quizás le moleste con la pregunta o no quiere hablar conmigo o no está de humor. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Son muy buenas preguntas y recuerden, toda pregunta es importante. Ok. ¿Algo más? Ok, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a mover a hacer este ejercicio. Amanda, creo que levantó la manita, Amanda. Sí, solamente, señorita, solamente quería confirmarles que me desconecté por un momento, fue porque tengo mala conexión ahorita con el Wi-Fi, entonces si me desconecto en otro momento será por eso, no, no es porque no quiera estar conectada, sino que tengo problemas con el Wi-Fi. Sí, Amanda, muchas gracias. Noté que al pasar lista por la segunda vez no la escuché, pero sin embargo ahí la dejé porque por el día de ahora yo sé que el internet todo ha fallado ahora, no sé qué pasó, pero lo tengo en cuenta y le agradezco a Amanda que me haga ahí el recordatorio y pues que sepamos, ¿verdad? Que no es que se está desconectando porque esté desatenta. Gracias, Amanda. Igual pues se les agradece, como les repito, que estén luchando pues por estar aunque sea intermitentemente en la clase, y cualquier duda o comentario que surja, pues si se desconectó y perdió el hilo, también podemos repetir, eso no es ningún problema, les repito la explicación, lo que se perdieron, y pues si en otra ya no logran conectarse, pues ahí estaría el video de la clase mañana tempranito. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no hay más, entonces vamos a proceder a completar estas preguntas y respuestas. Los voy a dejar un ratito que lo hagan ahí cada quien individual, en su, ya sea que si descargaron, imprimieron el material, y si no, pues no se preocupen, háganlo en el cuaderno.
estamos en el ejercicio 5. Solo el ejercicio 5 sería, ¿verdad, teacher? Sí, solo sería el 5 porque pues el otro es una conversación. Okay, ready? Yes. Ready. Yes. Okay, so we got the number one. Is she Jessica? Where's Nick? No? Nope. No, I am she's not. Not. No, no, she's not. Linda. She's Linda. Okay, so we have no. She's not, ¿verdad? Yes. No, she's not.
y luego she is Linda. Ok, so entonces nos queda, is she Jessica? No. 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 She is Linda. Muy bien. Number two, ¿cómo les quedó en el dos? Are you a manager? Ok, very good. Yes, I... Yes, I am. Excellent. Yes, I am. Or yes, I am a manager. Excellent. Number three. Is he Thomas? Yes, he's not. Very good. No, he's not. He's Jose. He's Jose. Yeah. Number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Okay, good. And number five. We are Maria and Camila. Okay, excellent. Ahora, so el, luego de este ejercicio, pues hay que completar. Ya las comparamos. Ahora vamos a practicar las conversaciones. Son cinco conversaciones cortitas. Las pueden practicar en grupo. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer otra vez los breakout rooms. Ok, vamos a practicar las conversaciones. Hola, buenas noches, señorita Flor. ¿La se desconectó? Sí, este se me desconectó. Bueno, ahorita la uno. Bueno, está bien, gracias.
se desconectó, Levi. No, se me apagó la compu. Ok, lo voy a unir a un grupo, no sé en cuál estaba. Ay, va, está bien. ¿Con quién estaba practicando, se acuerda? No, realmente me iba a unir a un grupo y ya no pude porque se apagó la máquina, no me había fijado que no tenía batería. Ah, ok. Bye, ok. Ok, ya lo estoy uniendo. Dele join o unirse. Gracias, gracias, teacher. Okay. Teacher, ahora sí estábamos completamente perdidos, como las cabras de Heidi. De practicar las conversacioncitas. Sí, sí nos perdimos completamente. Sí, lo que pasa es que eran tres conversaciones diferentes y al final nosotros podíamos elaborar una. Ay, mi Dios. Bueno. Nosotros elaboramos, pero que estábamos perdidos. Bueno, mañana vamos a practicar más con las conversaciones. No, pero sí. Eran tres diferentes porque no seguía la línea de una de otra. A, B, A, B y A, B. Ah, no, sí, eran diferentes. Estábamos perdidos. Ajá, eran diferentes. Eran cinco mini conversaciones diferentes. Ajá. Sí. No seguían la secuencia de una de otra, por eso estaba diferente. No. Es ahí el detalle. Sí, realmente sí era eso, porque son como mini conversaciones, entonces
Pues, bueno, ahorita pues creo que ya están todos, déjenme ver. Quiero ver, ya no tengo a nadie en Zoom, no, ya no. So, voy a pasar lista la última vez y luego vamos a chequear un ejercicio más. Vamos a ver, ¿están todos y todas? Sí. Ok. Yes. Great. So, vamos a ver, ¿dónde está el file? Ya lo tenía listo. Ok, Amanda Graciela. Presente. Caleb Abisaí. Presente. Candelaria de Los Ángeles. Presente. Carol Yvette. Presente. Cristiane de Nilsson. Cristiane de Nilsson Ayala. Ok, no se unió ahora Cristian. Daniel Ernesto. Presente. Muy bien. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe. Presente, presente, aquí estoy. Edwin Joel. Presente. Gracias. Estela Mabel. Presente. Gracias, Estela. Fátima del Carmen. Presente. Gracias. Fátima del Carmen. Flor de María. Gracias. Flor de María. Presente. Iris Aide. Presente. Gracias. Iris Marina. Presente. Gracias, Iris. Iris Janet. Presente. Gracias. Julio César Ramírez. Presente. Ok. Karen Maricela Rivera. Presente. Muy bien. Levin Giovanni. Presente. Gracias, Levin. Lizeth del Carmen. Presente. Gracias, Lizeth. Marta Lidia. Presente. Gracias, Marta. René Armando. Presente. Gracias, René. Liliana Carolina. Presente. Gracias, Liliana. Kenny Lizeth. Here, teacher. Thank you, Kenny. Noé Enrique. Here, teacher. Okay. Here. Thank you so much. Muy bien. Entonces, ya que ya revisamos asistencia, ahora quiero ver. Para ahora tengo el a Candelaria para la sección 1-1. Entonces Candelaria se queda 10 minutitos más y con ustedes, el grupo entero, nos queda un ejercicio más. Ahora que ya vimos lo de las yes no questions with B, podemos ver, como les repetía a media jornada, son las que dicen tarea, son los que son evaluados. Eso es importante que los vayan haciendo. Se pueden adelantar todo lo que quieran. Si pueden terminar la plataforma ya, sería excelente, ¿verdad? Lo malo es que no vayan a ir ni siquiera a la par. Lo ideal es que vayan adelante. Pero pues mínimo se espera que vayan a la par. Dígame, Iris. Levantó la manita Iris, pero no la escucho. Disculpe, teacher, es que acá en la unión ya está lloviendo y se me hace muy difícil escucharle. No le escucho absolutamente nada, ya le di todo el volumen al móvil y es imposible. Vámonos para la unión, pues aquí hay mucho calor en San Salvador. Vamos a resolver ahorita, si gusta solo... Vaya, ok, como pueden ver aquí es otra vez multiple choice, está súper facilísimo y son igual, solo 5 preguntitas. Como ya vimos las yes no questions, veamos, read the following questions and choose the best answer. Now, is she Rebecca? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is.
Ok. ¿Y aquí qué me falta? Are you Miguel and Ricardo? Ok. ¿Y cuál de estos dos voy a utilizar? El primero, porque comienza con mayúscula la pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Acá el number three. Is he Thomas? And number four. No, we are not. Are your bosses here? Yes, they are. Y como ven, se habilitó el azulito y le damos enviar. Y ahí está lista la segunda tarea. So it's super easy, muy, muy fácil. Entonces, pues, recuerden, ¿verdad? Ir completando sus ejercicios como mínimo al día, pero pues lo ideal es de que se adelanten para que no vayan a tener inconvenientes con su siguiente módulo. Así voy a ver si me ayudan con la cuenta, con la activación de la cuenta, porque no la puedo activar. Tengo una pregunta, Tichi. Sí, Lizette. Cuando usted dice para el siguiente módulo, ¿es necesario otra vez que te hagan la inscripción en la empresa? Sí, siempre. Buena pregunta, Lizette. Siempre. Es como que te vuelvan a dar la autorización. Sí, porque tienen que como comprobar que usted sigue activo, que sigue cotizando en la empresa, etcétera. Y que la empresa pues le autoriza, ¿verdad? Porque como hay empresas que no les gusta porque piensan que les va a afectar en el rendimiento o en las cuentas, entonces sí, siempre se tiene que tener para cada módulo el consentimiento, por esa razón y para constar de que usted sigue activo laborando. Entiendo. Otra pregunta, ¿cada cuánto se cambia de módulo? Tengo entendido que hasta el 1 de noviembre vamos a llegar con este, ¿verdad? Sí, por ahí. Luego yo creo que podría ser de que logren hacer otro módulo, porque lo más que se llega en clase es hasta el 15 de diciembre. Raras veces se llega hasta por ahí del 20, vea. Pero todo depende de la inscripción. Si los papeles se juntan rapidito y el grupo también está listo rapidito, entonces así se inicia, porque hay un mínimo. No se puede inscribir, por ejemplo, hay grupos que el mínimo son 15. Si digamos de este grupo ya no deciden seguir 10, entonces ya quedan cortos y hay que juntar esos otros personas que hagan falta para aperturar la inscripción. Y como es sujeto también a becas, no hay como una fecha exacta ahorita, pero es probable que logren hacer otro módulo y si no, seguirían hasta el próximo año. ¿Sí? Una consulta, teacher. No sé si puede haber alguna evaluación. Yo me quisiera hacer una evaluación para ver si logro superar el primer nivel, para estar en otro nivel. ¿Será que se puede? Se puede, pero tiene que solicitarlo con anticipación, porque si lo inscriben de un solo ya en el básico 2, tiene que terminarlo. Tiene que hablar con la coordinación. Por ejemplo, ahorita de que estamos en este módulo, ya no me puedo cambiar, ya no me pueden cambiar. Si no, me hasta que termine. Por eso es importante que si se desea mover, lo haga con anticipación, antes de que este módulo termine y antes de que lo inscriban en el siguiente, que sería el básico 2. Es que pensé de que me iban a escribir, que me iban a hacer un test, y según de cómo me fueran el test, me iban a colocar en un grupo. Eso tiene que ser a solicitud. Igual cuando aperturan, le dicen, hay disponible tal y tal y tal módulo, y usted dice en cuál quiere estar. Ya. Bueno, gracias. A mí me pasa lo mismo, Levin, no tenga pie. Solo lo ubicaron en el nivel 4 y un solo, y me dijeron, sí, en el nivel 4, perfecto, y caí en o sea,
No. Ajá. O sea, hice la evaluación, pero de todas maneras me pusieron en el 1, así que aquí estamos. Bueno, sí, a veces se hace por la disponibilidad de beca, ¿verdad? Uh-huh. Y para que no pierdan el estar ya dentro del programa, ya después los mueven, pero tienen que estar pendientes ustedes de eso. Por ejemplo, si terminamos este módulo por ahí, como en diciembre, nos podemos hacer un examen para ver si logramos escalar otro nivel. Sí, como le repito, es con administración y sería con anticipación y estar presionando, ¿verdad? Porque si usted les dice ahora, ya para el fin de módulo ya se les olvidó, ¿verdad? Porque sí, son bastantes solicitudes de diferentes tipos que reciben. Entonces hay que andarles. Uh-huh. Excelente, gracias. Muy bien, ¿algo otra pregunta? Okay. It's clear, like por chata. Sí, lamentablemente en asuntos de administración, pues yo no les puedo ayudar mucho. Entonces, bueno, me quedo acá. Y nos ustedes vemos pues, mañana. Yeah, see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Teacher. Okay, see bye you. Bye. Me quedo Have a con good Candy. Night. Thank you. Night. Good night. Sleep well. Bye-bye. Bye. Bye. Night. Good night. Good night. Bye. Night. Sleep well. Bye. Okay, veamos, Candy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cansadita? Es el micrófono está mute, Candy, no le escucho. Cansada, pero con ganas de aprender. Sí, le agradezco, Candy, la admiro y la felicito porque sí la veo que aún cansada, parece que dijo que es chef. Ay, Diosito, sí. Es cansadísimo, la cocina. Sí, es estar de pie, es estar en lo caliente, hay presión, hay estrés. Pero pues la felicito porque a pesar de todo está acá y pues eso le va a servir muchísimo el aprender un idioma diferente. Dígame, Candy, ¿cómo se ha sentido? ¿En qué cree que le podemos apoyar mejor? Contenta. Me alegra. Que todos los compañeros dicen, el mismo día me resolvieron y sí, estuve viendo lo de las tareas. Así que los temas están claros hasta ahorita. Muy bien. Veo que la presentación se tiene bastante, ya su carrera ya bastante experiencia, ¿verdad? Ok, sí me alegra, gracias por sus comentarios. Me alegra saber pues de que siente que vamos claros con los temas. Y sí, la felicito, la he visto que va avanzando y que aunque sea cansadita y esté en las clases, no sé si hay algo que usted sienta que se le dificulta para ver cómo le puedo ayudar. Estaba un poco confusa con lo del carro, es tu carro, pero creo que hoy ya me quedó bien claro cuando es posesivo y cuando es pronombre. Pronombre. Ajá, es que el posesivo, como les explicaba, ¿verdad? El pronombre, digamos, es you. Ajá. El posesivo lleva R al final o R y S. Son dos tipos de posesivo, pero ya creo que en dos días vamos a entrar un poco más a ese tema de los posesivos. Pero sí, ese sí no lo tenía claro. Yo lo había puesto al revés. Ajá. Ajá. Pero pues qué bueno que hoy ya está claro y sí, ese tema nos vamos a detener un poco ahí y voy a tratar, primero solo vamos a ver unos, los possessive adjectives. Ahorita pues el nombre gramatical a veces asusta, vea, y se tiende a confundir uno, pero con el tiempo se adapta y se los aprende, pero si quiere mucha práctica, quiere paciencia y quiere de que se practique y se ejercite. ¿Ya está trabajando como chef, Candy? Sí. ¿O solo está como en prácticas? Ya no, trabaja. No, sí.
pastelera a veces cocinera y ahí. ¿Y en su trabajo tiene oportunidad de tratar con alguien en idioma inglés? Un compañero. Él me está ayudando bastante con una de las clases. Ah, qué bueno. ¿Y él está en estos grupos o no? No. Él ya sacó su técnico, anda con técnico, pero sí, bastante me ayudó. La felicito nuevamente, Candy, porque es pues... que esté aprovechando, ¿verdad? Eso es lo que a mucha gente no tienen la oportunidad de practicar con alguien, porque nadie en la familia, nadie de los amigos habla en inglés, no hay quien le pueda apoyar, y pues usted tiene ahí al compañero, y pues qué bueno que tienen la amistad o la confianza suficiente para que le apoye y que le está aprovechando, porque hay gente que aunque lo tengan dice, ay, no me da pena, o no, es que él ya sabe. Uh-huh. Como usted, esto como que quiere práctica. Yo solo lo básico, ¿verdad? Que le enseñan a uno en la escuela. Y, pero sí, ya bastantes cosas me habían olvidado. Y hoy como que aquella matita la va regando. Entonces, ahora ya recordé muchas cosas que yo sentía que ya había olvidado. Y son cosas básicas, pero son una base. Por eso es básica, porque es la base. Es cierto, y si las bases van fuertes, no le va a costar más adelante. Entonces, y a veces se siente como que el básico es aburrido. Yo así lo sentí, como que estaban aburridos, que ya los había. No, y creo que es la base, por eso es básica. Exacto, entonces lo más pesado se ve acá. He visto muchas personas que ya están en niveles intermedios y aún tienen problemas con el presente simple. Ajá. Y tal vez fueron los que decían, ah, no, si básico, eso ya me aburre, eso ya lo vi. Pero me va a contar de que a un par de módulos, cuando empiecen a ver bien a profundidad el presente simple, van a ver que no es tan simple, quieren mucha práctica, quieren muchos ejercicios. Yo trato de incluirle bastante ejercicios porque esto es práctica, es como la matemática, es de hacer mucho ejercicio y mucha práctica. Pero sí, si hay algo que le funcione más, algo que necesite, pues estamos a la orden, Candy. Pues creo que esa era mi duda de hoy y yo creo que todo quedó claro ahora. Vaya, qué bueno, Candy, eso lo vamos a ver más adelante, y no significa que porque ya tuvo sus 10 minutos de uno a uno, ya no puedo preguntar, claro que sí. Aquí en el chat, porque ya la veo que usted es bien penosa, si le da pena preguntar en el chat, si usted se fija y abre donde está lo del mensaje, donde dice chat, cuando usted va a escribir, ahí dice to, y dice everyone. Si lo deja ahí, quiere decir que el mensaje lo van a leer todos. Pero ajá, si usted da clic donde dice everyone, hay una flechita para abajo, ¿verdad? Ajá. Si ahí usted escoge el host, que soy yo, no sé si le aparece ahí como host o como inglés corporativo. Inglés corporativo. Entonces, si usted le da clic inglés corporativo, lo voy a ver solo yo el mensaje. Ajá. Y así pues es para mandar un mensajito privado, por si le da pena. Pero la pena quítesela. Aquí todos están aprendiendo, aunque hayan personas que saben más. Uno a veces se siente intimidado y la comprendo, porque yo decía, estos saben más y se van a reír de mi pregunta. Yo pasé por ese lado también. Entonces, sí, si uno dice, no, hombre, estos saben más y me van a hacer chiste por lo que voy a preguntar. Eso que no le importe. Pero si sí le importa, pero quiere preguntar, hágalo así en privado, está la opción. Bye. Bueno, Candy, le agradezco que se haya quedado, le agradezco por aclarar, ¿verdad?, en qué es lo que tenía dudas, y así yo pues voy a concentrarme un poquito más en ese tema. De hecho, lo iba a hacer en estos días, y ahí estamos. Cualquier cosa a la orden y cualquier duda, hágamela saber. Vaya, muchas gracias. Feliz noche. Okay, Candy, feliz noche. Descanse. Hasta mañana. Good night. Take care. See you tomorrow.